1285, estamos aquí en un nuevo capítulo de Soulstice, en el capítulo número 3, que lo dejamos justamente después de terminar la misión número 4, donde conocimos a un señor, a otra quimera, que casualmente va solo, por lo que conocimos del personaje. Es un personaje que no tiene un fantasma con él, va totalmente solo, pero es del mismo, de la misma especie, por así decirlo, que nosotros, ¿no? Que Briar y Lut. Y poco más, seguimos en nuestro periplo a ver qué va ocurriendo, qué ha provocado todo este desastre y a ver si llegamos al final de todo esto, ¿no? Así que sin más demora, vamos a darle continue, a ver si hoy podemos apoyárnoslas un poquito mejor, gente, que el último día jugué un poquito como el orto, la verdad, no nos vamos a engañar. He encontrado, bueno, me he hecho ya con el cable nuevo, ¿vale? Por así decirse, he comprado una cosita para poder utilizar el cable que yo tenía antes en la consola y poder utilizar bien el mando, gente. Que como dije, el que tenía antes me daba problemas y parece que este ya debería ir bien, ¿vale? Esperemos que no dé más problemas, por favor. Por favor, Steam, por favor, PC, por favor, juego. Te agradecería que no me dieses problemas. Vale, Muerte desde el cielo, misión número 5, o capítulo número 5 dentro del juego. Briar y Lut al fin logran llegar a la puerta de Ilden, pero un poderoso enemigo las espera. Creo que este lugar es donde nos enfrentamos, que creo que sí, donde nos enfrentamos al boss de la demo, ¿vale? Así que nada, a ver qué podemos comprar, si podemos comprar algo. ¿Vale? Vale, la siguiente mejora a 15.000, antes había 10.000, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, no pasa nada, creo que vamos bien. Esto quizás debería, nos vendría bien tener una, por si acaso. De curas, creo que vamos bien también. De habilidades, a ver. De habilidades, bueno, el puño no me mola prácticamente nada. Ya lo sabéis, no es santo de mi devoción, ¿eh? Así que no me apresura el comprar mejoras para este arma, la verdad. No me siento muy cómodo con los puños por ahora. Prefiero mucho más el hacha. Vamos a ver, loot. Podemos comprarle cositas, ¿eh? Cuando Lut está a punto de llegar a la sobrecarga, se resiste y pierde unidad en su lugar. Eso puede venir bien en cierto momento. Lut debía en proyección antes de que este llegue a Briar. Lut también puede desviar ataques a distancia del enemigo de clase media y alta. Eso ya lo hemos comprado. Vale, todo esto ya lo tenemos. Y ataque. Realiza el ataque de sinergia. Luz de la entropía. Vale, eso también puede estar bien. Cuando se consigue unidad, el estallido de Lut golpea al enemigo dos veces. Venga. Este mismo. Me parece nice idea. Ok. Pues por ahora vamos a dejar así, gente. Vamos a comprar un orbe morado. Vale. Uy, se ha caído por aquí el antipop. Tengo el antipop un poquito estropeado. Pero bueno, nos lo apañamos bien. Y nada, let's go. A ver qué tal. Vale. Voy a mirar, a ver, en las opciones. Está todo en alto. A ver. Es que he notado aquí como una bajada de calidad, gente. No sé. Quizás era cosa mía. Ah, igualmente estaba en alto, que tampoco. Lo dejé en alto porque, probando el tema del mando, gente, y demás, que ya tenía yo una paranoia con el mandito y que flipas. A ver si me iba mejor, ¿sabéis? Con rendimiento un poquito más bajo. Pero bueno. Está visto y comprobado que era el puñetero cable. No hay más. El fantástico Game. Don't let that fear take hold, Lut. Otherwise, we will truly be lost. Bueno. Eso es lo que tú puedes creer, Lut.
Si recordáis, el Donovan este, este señor que nos encontramos que iba solo, se suponía, como vimos en la escena final, que también tenía esa infección. Quizás lleguemos a sucumbir a ella. Quizás desbloqueemos el Devil Trigger. I don't know. Bueno, supongo que sí. Tiene pinta, la verdad. También lo vimos en el prólogo, así que tampoco sería una gran sorpresa. La que se ha formado ahí, ¿no? Se supone que tras las puertas donde nos enfrentamos a ese boss, que es que estoy seguro, es que estoy casi seguro que es esto, gente. Se supone que tras esa puerta... Pobrecita. Pobrecita, y el otro tonto polla la manda a callar. Es que me cago en su puerca, cara. Con lo buena gente que es. Pues eso, creo yo que ya detrás de esa puerta, gente, tiene que estar ya lo que es el interior del castillo, 100%. Debería, ¿no? De este reino de Ilden. Ilden creo que era, ¿no? Ya sabéis que yo con los nombres no me llevo muy bien. Ya ves, es esto 100%. No cabe la mejor duda. Ahí lo tenemos. We can defeat it, Boot. Remember our training. Let's go. El jefe en sí no es muy complicado. El problema es ahora. Que claro, aquí dropea, pues. Esto está guapísimo. Very nice. Poquito, ¿no? Aguántame el loot. Vamos a que descanse un poco. Está la pobre. Vale, perfecto. Ese tirón ha estado interesante. No te preocupes, Lurt. Acabaremos con este ser infernal. Aquí recuerdo yo que se desbocamos un poquillo, ¿eh? Quizás ya aquí desbloqueemos Devil Trigger. El juego sería que no está del 100% del todo pulido en la optimización, ¿vale? Quiero pensar que a lo mejor porque estoy también grabando, quizás eso entorpezca un poco el gameplay, un pelín. Va a salir corriendo. Va a ser better. Vale.
Pacho, pero recordad que es un juego indie, gente. Creo que es indie, todavía no lo he comprobado. Fíjate tú que en todos estos capítulos que llevamos siempre digo que es un juego indie, pero no lo he llegado a comprobar. Pero vamos, yo diría que sí, ¿eh? Igualmente es muy buen juego, ya digo, lo estoy disfrutando muchísimo. ¡Muere! Vamos, vamos, que queda, que le queda poco. Nice. Bueno. May, los efectos sonido de más, es como que no está del todo, hay cositas que no... Pero bueno. ¡Sálvame, Lu! Ahí va, ahí va. Claro, es que aquí es donde terminaba la demo. Me acuerdo ahora. Se viene. Nice. Misión cortita, desde luego. Bueno, ahora tú, nos han dado un montón, ¿eh? Pues seguimos. Ahora podremos saber qué es lo que ocurre. Que nos quedamos con esa, con esa miel en los labios en el último, cuando jugamos a la demo. Que se me lengua la trabada, que se me trabada la lenguada. I feel like I'm drowning. This is wrong. ¿Jugaremos con Lud? Molaría, ¿eh? This place is draining me. I need to get out. Wow. There's something. A trace of an aura. Nos guía la luz, por lo que veo. No puedo atacar ni nada, ¿eh? Creo. That should be enough. ¿Briar de joven? I've got enough splinters in my fingers for today. You get to carry them home. Claro que every time. Creo que no recordaban bien, bien el pasado, ¿no? O me lo estoy imaginando. Can't you help just once? Loot! Get back here! Where are you? Briar, I must be seeing her memories. She'd fetch firewood from the forest for mother. I was always dreaming, so Briar had to be the responsible one. A ver, algo del pasado ya no recordaban. Creo recordar en el primer, creo que fue el primer capítulo incluso que dijo algo así, ¿no? Que había algo que no recordaban ellas dos de cómo se llegaron a convertir en quimeras, puede ser, o algo así fue. A ver, ambas recuerdan el pasado, por lo que veo. Al menos Lud, si es verdad que eran hermanas biológicas. If you always use the same hiding place,
You'll always find me. That's the idea. Bueno. You should be doing your chores. Will you tell Mama? No. I got enough firewood, but next time, what were you doing? Well, I did everything alone. This. I chose only the most beautiful flowers. You like it? Mama will like it. Oh, I made it for Papa. For Papa? You're mocking me. No. No. He likes my strings of rabbits, so why not your wreath of flowers? Your rabbits are useful. He'll think this is silly. No, it's not. You made it, so he'll love it. I... Thanks. I hope so. What was that? I'm not sure. Cries? From our village. Let's go back, Lute. Stay close to me. Aquí es cuando se fue toda la verga. It's always peaceful under that oak. My sanctuary. But not this day. I know this day. Entonces, si eran familia 100%, claro. Supongo que la revivirían de alguna manera, ese experimento de la quimera. Ah, porque recuerdo yo, según el lore, empezaron a experimentar con la alquimia, creo. Something's wrong. ¿Qué mierda? Ah. No lo leí yo bien. Bueno. ¿Me vaya a censurar en YouTube? Que un videojuego. Está claro que Lut a ese... Cuando ocurrió eso, ahí murió. Y Briar pues sobrevivió de alguna forma. Bueno, ahora tenemos a Milena, Milena de Mortal Kombat. Ok, tienda de Leighton, pulsa para hacer la tienda de Leighton. Listar cobalto de grieta.
Obtengo un cristal 4 de grieta para mejorar los poderes de Lut. Un río azul del caos con forma de cristal proveniente de la grieta. Fortalece la habilidad de una sombra. Ok. Ah, pues no cuesta dinero. Un arco de grieta le permite a Lut desbloquear el siguiente nivel de su árbol de habilidad y aprender nuevos atributos. Quiero maestría caos engaño. Los poderes de Lut tienen atributos con rasgos especiales. Cada rasgo influye en el estilo de combate de Lut. La inclinación de Lut depende del rasgo de predominante de sus poderes. Ok. Ataque de sobrecarga un combate. En combate la sobrecarga libera un estallido de energía que inflige daño a enemigos aleatorios. Hostia. Caos, maestría, caos. El combate, la sobrecarga libera esquilas explosivas que infligen daño a todos los enemigos cercanos. Hostia, chaval. O sea, cuando se peta, tú. Cuando entra en cooldown. Explota. En combate, la sobrecarga detiene el tiempo alrededor de todos los enemigos de clase baja del campo de batalla. O sea, todo va relacionado a la sobrecarga, ¿no? Uh-huh. Hostia, pues está muy bien eso, ¿eh? Se reduce la cantidad de unidad perdida a resistirse a la sobrecarga. Cuando Luz está a punto de llegar a la sobrecarga, se resiste y pierde unidad en su lugar. Vale. ¿Algo más? ¡Hostia! Cuando te realizado con esto, otorga unidad adicional. Esto va a estar muy bien, gente. Se reduce el tiempo de espera entre cada acción defensiva de bonificación. Uf, esto está muy bien, ¿eh? Luz puede realizar un contraataque de interrupción adicional aunque haya uno activo. Mejorar a Luz creo que es bastante clave, ¿eh? Necesita un contraataque de interrupción perfecto lanza por aire a cualquier enemigo de clase baja. Los enemigos de clase baja que ya estén en el aire son golpeados contra el suelo. Caos, cuando Luz realiza un contraataque de interrupción también crea un sello explosivo en el suelo aumentando la entropía. Claro, pero aumenta la entropía, eso es una mierda. Los contraataques de interrupción paralizan a los enemigos de clase baja durante un breve periodo de tiempo. Con Lut puede realizar un contraataque de ralentización adicional cuando hay un activo. Joder, hay un montón de mejoras, ¿eh? Vale, por ahora este me ha molado bastante. Porque todo lo que sea mejorar la unidad es buena idea. No veas que hay un montón de mejoras, tío. Ahora no me voy a ponerlas todas. Los daños provocados con el estallido de los enemigos de clase alta otorgan aún más unidad. Los estallidos de loot hacen que los enemigos de clase baja se tambaleen. Liberan explosión explosiva. Aumentar entropía no me mola. Los estallidos de largo alcance paralizan a los enemigos de clase baja en todo de tiempo. Una ráfaga de estallido tras cualquier ataque de sinergia. Uf, eso está muy bien. Reduce la entropía de manera considerable. Ejecutarse con una cantidad de unidad menor. Vale. También me mola esta. Esta también podría estar bien. Mano castigadora del puño me da igual. Vale, este que pide menos. Venga, va. A ver qué tal. Bueno, con Briar no me he bloqueado un montón de cosas, tío. Pero es que con... Necesito habilidades de espada, tío. Me parecen muy pocas las que hay. Espero que se puedan desbloquear más. A ver. Bien, mira una cosita, gente. Vale, ya estoy, gente. Es que estoy viendo que pega unos tironcillos la grabación, pero parece que se está grabando bien. Así que vamos a seguir. Briar y Lut cruzan el enorme puente de Ildenmer, el cual se extiende sobre los suburbios de Ciudad Baja. Vale. Otro puente más. Encima de los suburbios. Necesito Devil Trigger.
Uf. Está en la shit. Loot. What was that? My head. Please be still. You need to recover. That was a strong threat we faced. And may yet face again. Don't bite your tongue to spare me. I took a risk. I know it. Donovan warned us. What if we had transcended? We didn't. That power saved us, Loot. We need it. Donovan said that it was dangerous. That we aren't ready. I say we will be. I can learn to control it, Loot. Ojalá. Trust me. I'm sure that you will do your best, sister. But tell me, when you passed out, do you... I was caught in a nightmare. I was home before. You were still alive, Loot. I'd almost forgotten it. The oak meadow. I miss the smell. You were there? Inside my mind? Yes. I was with you. I saw what you felt. We bear our pain differently. And yours runs deeper than even you know. You need not bear it alone. We are stronger together. Some things are my own. Some things you should not have to see. ¿Qué ocultas, Bria? Sister. Anyway, we have wasted enough time already, Loot. We must steel ourselves for battle. They're coming. Good. They'll see what I... You're with me? Yes. Always together. Show yourselves. Wow! Devil Trigger, ¿vamos allá? ¡Claro que sí! ¡Bueno, bueno, bueno! Estado de cólera. Ha desbloqueado el estado de cólera. Está relacionado directamente con la unidad y consiste en un estado de empoderamiento que afecta tanto a Briar como a Loot. Cuando se activa este estado, Briar se lanza al ataque y usa su espada para realizar poderosos movimientos, al tiempo que Loot se centra en atacar. En ese estado, los ataques de la hermana hacen daño a todos los enemigos, incluyendo a los espectros y los poseídos. Ten en cuenta que no puedes cambiar de arma ni usar objetos consumibles cuando esté activo el estado de cólera. ¡Ojito, eh! Durante los combates puedes activar el estado de cólera pulsando LT y RT, cuando tenga la unidad suficiente. Vale, se pone morado, ¿no? Una vez concluye el estado de cólera, la unidad se reduce considerablemente. ¡Ok! ¿Dónde vas, chaval? ¿Una ulti? Let's go. You gave in to that power again. I felt nothing like this before. It's intoxicating. If we can control it like this, it will. We might transcend, lose ourselves forever. We'll be careful. We'll wield it, not let it control us. Okay. Yes. Yes. We'll be careful. Loot y Briar ya pueden acceder al estado de cólera. El ataque finalizador del estado de cólera que se use depende de la inclinación de Loot. ¡Bueno! Los atributos de arma de cólera se obtienen automáticamente cuando se mejoran los poderes de Loot. O sea que no hay que comprar nada. Vale. Wow, chaval, qué pasada, ¿eh? Está guay, tío.
Sí, es verdad que no funciona como un Devil Trigger. Se supone que es como un. Una ulti al tener el. El poder este, joder. La conexión de ellas dos, ¿no? Cuando hacen el ataque especial. Pero bueno, ni tan mal. Esperarse un momento, gente, porque me estoy empanoyando. Vale, parece que ya. A ver. ¿Cómo era para ver? A mí la forma. Bueno, da igual. Creo que ahora se va mejor, ¿no? Configura un poquito el OBS, gente, a ver si graba un poco mejor. No sé por qué le está pegando unos tinucillos. Pero bueno, muy guapo el poder, la verdad. Muy chulo, tío. Habrá que verlo en práctica, ¿no? A ver qué tal va. Bueno, for the moment. Es que pega tirones el juego, tío. Creo que es cosa del juego, ¿no? He's far larger than I thought. We're not here for the site's loot. I mean, it was such a crowded city. Whatever happened here, it's only a disaster. It's no use to dwell on these thoughts now. We must reach the tear. Pues gente, estoy aquí probando ya el OBS y no sé qué les pasa, la verdad. Voy a tener que comprobar otros programas o algo porque esto me parece absurdo. Porque el juego va divinamente, el PC no está teniendo ningún problema de rendimiento. Y no me lo graba muy bien. Espero que al menos sea visible en cuanto al gameplay. Pido disculpas por estos cortes y demás que estoy haciendo, gente, pero es que quiero que haya una calidad de vídeo buena. O sea, no quiero yo que haya muchos problemas con eso. Y joder, cuando me ha costado tanto esfuerzo hacerme con este ordenador es para que me rinda bien. Entonces, claro, quiero yo que salgan las cosas bien. Ahora cuando termine el gameplay seguramente le echaré un vistacillo a otro programa para grabar, porque el OBS me parece que no va del todo fino. Como ya digo, el juego me va muy fluido, muy bien. Si verá que algún que otro tirón, pero creo que eso ya es tema del propio juego en sí. ¿Nuevo enemigo? ¡Hostia! Envenenan 100%. O explotan. De vida, ¿eh? Creo que podemos hacer el ataque. Sí. Vale. Vamos a transformarnos, venga, va. Se puede pasar la transformación, eso sí. Pero es una locura.
Ah, vale. Si no lo hacemos en el momento, se complica. Me han dado un logro. Nice. Qué guapo, tío. Está guay, la verdad. Me esperaba que iban a poner algún estilo DMC, ¿sabéis? El tema de activar Devil Trigger y demás a gusto. Pero oye, no me desagrada para nada esta fórmula, ¿eh? Lo que sí estaría guay es poder mejorar más eso, tío. Porque entiendo que dura poco. O es impresión mía. O a lo mejor no sé seguirlo, ¿no? Esa cámara porque me hace ese enfoque ahí. ¿Por ahí arriba? We can't go further. Let's see if there's another way. No hay una bajada ahí. Lo que solo he encontrado una misión oculta, gente. Ya te me ha dicho que era contra más misiones. En fin. No estaré viendo del todo bien las cosas. No pasa nada. En la primera pasada igualmente. Eso, tío, me falta combinaciones con la espada, gente. No sé por qué la han puesto tan básico eso. Ey. Una cura, ¿no? Sí. No veo nada más aquí arriba, así que vamos a seguir. Ok. ¿Nada más? No se puede seguir bajando, ¿no? Pues nada. No hay nada más por aquí. Seguimos, pues. Vale, vale, vale. La mejora se ha venido muy bien. Eso de poder tanto conseguir la afinidad entre las dos, que no sé la palabra, tío, se me olvida. Para conseguir eso más rápido, a la vez que requiera menos de ese estado para poder utilizar el ataque fuerte, viene que ni pintado, la verdad. Quiero pensar que esto es para conseguir algo oculto. O no. A ver, el camino está claro que es por ahí. Que ser eso, ¿no? O es el camino principal. Escúchame, ya estoy en paranoia, ¿no? Ya por comprobarlo. ¿Pegado? Ah, que explotan los cabrones. Al final sí que explotan, gente. Cuidado. Es que esto ya es otra cosa, gente. Es que se tardaba mucho en conseguir lo necesario para el ataque, tío.
Y el ataque es que es muy bueno. No, pues parecía que ese era el camino. El de arriba. No hay nada aquí. También estoy muy cómodo ahora con este cable, gente. Se nota mucho que era el otro cable, tío. Me noto mucho más cómodo jugando ahora. Quizás también ahora, a partir de ahora en Tekken se note también, ¿eh? Espero y deseo que así sea. No hay nada más, tío. Después, seguramente me esté perdiendo algo, algún secreto. Bueno, escúchame. Ok. El banco indestructible le llamaban. Pues a ver qué vemos arriba. Vámonos de la ciudad. ¿Para cuándo un arma nueva, juego? Para ahora. ¿No? Dame algo nuevo, por fin. Dear sisters, it seems you're not dead. If I had been able to place a bet, I would have lost. Crows, alas, are poor company for a betting man. I don't understand where this is going, but I doubt I'll like it. Come, regale me with a tale about the formidable possessed you faced. You were watching. I am an observer, after all. Anyway, it looked like it might not go your way. O podría echar una manilla más que estar mirando, pero bueno. It was not easy, but we prevailed. Este es malo. That's what matters, seguro. Isn't it? De fiar no es, desde luego. I wonder what happened that turned the battle in your favor. Not everything can be learned in Durant's training grounds. It's hard, but we learn quickly. Or you're just running faster towards your inevitable demise. Bien dicho, coño. You met Sir Donovan the Shadeless. Yes, he has just arrived. Scouting ahead before the rest of the reinforcements reach Ildan. Has he not reported to you, Layton? No. Not. He's a veteran. He doesn't answer to a dear observer. I suppose you envy him, Briar. A battle-hardened knight. And look, follow him in battle, by all means. But remember, you do answer to me. Lo sabemos. Indiferencia. Clayton, I do not mean to judge you, but all this death, and yet you sound so distant and indifferent. Composure is instrumental to my efficiency as an observer. Such fine words to justify that you just don't care a hang. Aren't you the tough one? Or are you just pretending that you have a thick skin? You both need that and a clear head to survive here. We have plenty of both. Don't you worry, observer. Rivalidad local. The way you speak, it sounds weird. It is not weird. I take pride in my accent from the fair city of Rhyme, our wondrous capital city. Arts and literature drive the lives of the citizenry there. El ego por las nubes, colega. Quite the difference from this den of peddlers and smugglers. All the nitty-gritty pragmatism that is so typical of Doran. I didn't think you could get so heated for something so trivial. Toma. Says the ones who hail from an insignificant village in the woods. Te pegaba tal guantazo. No sé, tío, es que no estamos comprando nada con Briar, la verdad. Pues es que tampoco me llama. Con el hacha quizá algo más, pero por tener algo...
Cambia de efectivo contra enemigos resistentes. Venga, va. Por mejorarlo. Pero es que no me interesa nada. Que por cierto, pone 5 de 8. ¿Y solo nos queda por adquirir una? Ah, no, la duda arriba también, ¿no? Venga, por tener otro combo, ¿no? Es que el arma que estamos usando, la otra, los puños que no. Para casos muy contados, la verdad. May the torch bearer light your way. Y a ti que te den por culo. Subnormal. Porque las niñas son buena gente, ¿no? He was bluffing. I don't believe he even knew Donovan was here. I am more trouble, but he wants us to spy on him. So that's what he meant. I like him less and less. Y a mí también, ¿eh? The order has too many secrets. He'll get no more from us. Oye, ¿misión secreta? Tiene pinta. Coño, que era azul. Es que lo he visto como morado. Yo, what the fuck, era combinación de las dos, pero no, es azul, es azul. No rompa ningún objeto y mata a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo. Uff. Esto estará minado ahora, seguro. Vale, es la misma, ¿no? Bueno. La música de este juego, madre mía. Mucho cuidado, eres. Último. Dime que sí. Vale, no hemos roto nada, ¿no? Nice. Perfecto. Mejora de vida. Nos queda un fragmentito. Nice. Bueno, hemos encontrado otra, menos mal. Ya decía yo, digo, ya mi espíritu explorador está envejeciendo mal. Pero no. No, o al menos no del todo. Vale. A ver si vemos algo más, no tiene pinta. Ahí parece que hay una caída. Por aquí. No, no creo, ¿no? No, vale. Proseguimos, pues, ya estamos más cerca, ¿eh? No me fío una mierda de ese señor. De Layton. Y supongo que el señor Donovan lo veremos más veces, claramente. Estaría guay que fuera un jefe, la verdad. Nada más, ¿no? No tiene pinta. A ver, demasiadas vueltas, es normal que piensen ellos, la chiquilla. ¿Qué les pasó, tío? Supongo que morirían o algo. O Lut muere seguro, pero. Aquí es vos, seguro. The one from the convoy. Yes, I'm sure. It came through here. Whatever happened here left this behind. I want to know what it was. Aquí lo tenemos. A ver. Pues eso, creo que Lut seguro que muere, pero a lo mejor Bria se quedó al borde de la muerte y para salvarla a las dos, pues quizás experimentasen con ellas o algo. Y sea eso a lo mejor lo que no recuerdan, el cómo nacieron, ¿no? Otra vez. Ojito, ojito.
How can this be? We were betrayed. They used us. They sent us to our death. An explosion. It was massive. Evidentemente la orden esta no es buena para nada, gente. I can see that. So our trail ends here. It does not. I recognize an aura. It caused the blast as it broke free. I couldn't tell before because of the lead carriage. Now I'm sure. This is what the other chimeras fought. Fought and lost. What is this thing, Lute? A wraith could not have been caged in the first place. It must be a possessed. Even stronger than the one we faced earlier. Pero utilizaron a sus propios hombres para hacer esto. But why did they bring it here? Did they even know? No tiene pinta. They did as they were told. They were slaughtered. Or they were sacrificed. La orden no es buena. Se ha formado. Ese monstruo, ese es el que salía en el prólogo, ¿no? Such a vulgar display of power. Did you even dispose of them? We were just having some fun. Anyway, either they got blasted or they lie dead beneath the rubble. Ah, ¿tiene el brazo roto? Ah. Luz la está curando, creo. ¿O no? Your wounds. They are healing so fast. Seems like it. But I'd like to know what hit us in the first place. Then we should be safe, at least for a small time. I hope so. But what about Leighton? He was on the bridge with us. Do you feel his presence? No. I can't feel him among all the dead. Salvar a Leighton. Should we look for him? I bet he resorted to his talents. No doubt he'll turn up. Ya ve. Se ha formado tú con el rayito de los cojones, ¿eh? ¿Ese es el camino o no, tío? Tiene pinta. Ciudad baja. Vale, a ver qué encontramos aquí. Si es que se podía seguir. No parece, ¿eh? No, el camino era ese, sí o sí. Vale.
perros. A los Resident Evil. Este combo ahora podemos terminarlo así. El que he comprado antes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nice! ¡Llegó el momento! Nah, es lo mismo. Bueno, otro para vamos igualmente. Vamos a ver. Nah, ya está empezando a coger colorcitos, gente. Chucho se llama los enemigos estos. Espero de verdad, gente, que se esté viendo bien el gameplay, porque yo lo veo un poco entrecortado aquí en la segunda pantalla. Ya digo, después cuando termine de grabar esto, voy a mirar otro programa para grabar. Si no, puedo probar también a grabar con el propio Streamlabs, porque yo utilizo dos programas diferentes. Uno para grabar, que lo dejo para el OBS, y el Streamlabs lo podemos probar también, que quizás vaya bien, que es el que yo utilizo para los directos. From where? Everywhere. Then we cut a path through them. Get ready. Hostia! Cover me, loot. Yo no quiero huir, tío. Let's go. Nada, pero son infinitos, parece. Hay que irse, gente. Pero no puedo ir a ningún lado, ¿no? ¿O qué? Que es por allí, ¿eh?
Venga, va. Así hay que romperlo. Y desaguarte, tío. Venga, va. Bueno. ¿Por dónde? Restos abundantes de un espectro, las sombras pueden absorberlos para contener mejor su entropía. Vale, mejoramos la entropía, gente. Nice. Es que me tienta mucho. Es que está muy guapo. Ya lo sé. Mierda. Guau, está todo petadísimo, ¿eh? Gente. Nice. Los capítulos me estoy dando cuenta que son bastante larguillos, ¿eh? No sé si a lo mejor habrá muchas misiones, gente, pero lo que es la duración de cada capítulo, cada misión en sí, son larguitas, ¿eh? Menos la 5, que ha sido el combate contra el boss. Creo que era que había sido la 5. Este que es el lobo alfa. El chucho alfa. Poca broma, ¿eh? Hostia, tú, se ponen a tope, ¿eh? ¿Hay que matar a los chicos antes o qué? Fui con los chicos antes. Come on!
¿Quién quiere ser siguiente? Ni tan mal, ¿eh? Esta vez hemos cobrado. No esperaba que bufase tanto a los lobitos. Bueno, a los otros chuchos. Ok. Todo platino, tú. Bueno. El tiempo nos ha perjudicado un poco. Vale, pues hasta aquí, gente. Creo que ni tan mal. Buen punto para terminar el capítulo de hoy. ¡Wow! Va cogiendo esto un color muy interesante, ¿eh? Sin duda. Muy chulo. Este Devil Trigger que tenemos, especie de Devil Trigger que tenemos, me mola muchísimo. Es una... Te incita mucho al hacer un buen conveo, ¿sabéis? Al mejorar el estilo. A partir de ahora vamos a llamarlo estilo, ¿vale? Porque prácticamente el concepto es el mismo que en Devil May Cry. Es lo mismo, es ir conveando e ir mejorando ese vínculo que tienen ellas dos. Y está muy bien, tío, que fomenten eso. Porque primero lo fomentaba con el tema de ese remate que tiene ciertas combinaciones. Me parece también muy buena idea el poder terminar la combinación de un arma con otra. Está muy chulo. Y tener la opción de, si a pesar de tener el estilo a tope, transformarte en eso y reventar, está de lujo, tío. Me parece un acierto completamente. Y luego, claramente, en compensación o como handicap por haber utilizado ese Devil Trigger, te baja el estilo. Está muy bien. La verdad, muy chulo. O sea, te baja el estilo a propósito para que vuelvas a tener que subirlo y volver a llegar a ese punto. Muy, muy bueno, la verdad. Me está gustando muchísimo este Soulstice. Y a ver cómo sigue. Tengo muchas ganas de seguir jugándolo, pero tampoco vamos a hacer aquí un vídeo de 70 horas. Y aparte que quiero comprobar lo que he dicho. El tema de probar otro programa de grabación, a ver qué tal va. Y si podemos hacer un mejor gameplay en total, gente. Pues nada, muchas gracias por haber estado por aquí. Espero que hayáis disfrutado de compañía de Lute y de Briar. Espero que también estéis odiando al igual que de nosotros a Layton. A ver la orden que tiene por ahí guardada, que esconde, qué misterio. ¿Y qué misterio también esconde nuestra amiga Briar? Supongo que irá relacionado con eso. Quizás no quiera contar a la hermana cómo murieron o algo y ella sí se acuerde de ello, no lo sé. Pero bueno, todavía hay muchas dudas y muchos capítulos que vienen por delante, por lo que veo. Así que nada, un fuerte abrazo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta la próxima. Chao. The tale of Naruto Uzumaki. Yes, that is a nice ring.